Te agradecería un comentario sobre los principales aportes que ha tenido la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales al desarrollo de la justicia en nuestro país. Efectivamente, la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales ha tenido ese honor de ser la facultad que ha iniciado con este aporte a la sociedad salvadoreña. La importancia quizá radica principalmente en la probidad de nuestros profesionales que han pasado por nuestra facultad. Hemos tenido referentes muy importantes que han ostentado las magistraturas más altas del país. Además, todos nuestros estudiantes tienen una tasa de éxito en cuanto a la labor laboral, se insertan en los tribunales de justicia, en la empresa privada, en el ejercicio profesional particular, de tal manera que quizá lo que más merece la pena destacar es el cumplimiento que la universidad, y particularmente a través de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, cumple con la sociedad salvadoreña de proveerles de profesionales competentes, capaces, y quizás destacar nuestro lema, ¿verdad? La actuación de todo con honor y esos valores que se inculcan desde los primeros ciclos. Yo quisiera, estimado doctor Arias, que usted me comentara el aporte que el doctor René Fortín Magaña dio a la universidad y el aporte que de su perspectiva ha dado o el legado que él dejó el doctor Fortín Magaña a la sociedad. Si quisiéramos nosotros, en un atisbo de comentario, referirnos a él, se impone que debemos empezar por decir que fue un hombre de leyes, un hombre de letras. También fue un luchador social por la democracia y un defensor de la legalidad. Desde siempre, característica que todo el mundo comparte fue su rectitud increíble. Su padre fue rector de la Universidad del Salvador y esto en boca de él pues influyó mucho en su persona. El doctor fue un escritor de primera línea, fue un orador prolífico, incansable, trabajador por la probidad de la administración de justicia. Fue un valiente defensor de nuestra Constitución y del derecho en el país. ¿Qué desafíos ha asumido la facultad que usted preside en el proceso de continuidad y proyección de la facultad a nivel nacional? A nosotros, como parte del mundo académico nacional, como parte del sistema educativo nacional, pues los retos inmediatos ha sido la continuidad. Llegar a las familias, porque no solo es a los estudiantes, sino a las familias que han confiado en nuestra institución, llegar a lograr dar continuidad a esa parte tan importante de toda persona, que es la educación. Personalmente creo que esta experiencia, cuando volvamos a lo que nosotros hemos conocido como la normalidad, que algunos llaman la nueva normalidad, nos va a dejar algunas experiencias positivas, como evaluar el salto que debe dar la universidad hacia los servicios virtuales. Creo que esto nos ha enseñado que podemos aprovecharnos mucho de estas tecnologías, y pues la Facultad de Derecho ha estado presente, como todas las demás, en asumir estos retos y en sacar adelante pues nuestras obligaciones, nuestros deberes, nuestros servicios en nuestra facultad.